Miren, ayer se conocía la información del asesinato de un militar, Luis Pérez, que estaba adscrito, que estaba designado al Departamento de Prensa del Palacio Nacional. Él iba a salir temprano de su casa porque en el Palacio habían actividades y el Departamento de Prensa iba a trabajar temprano y lo matan saliendo de su casa, evidentemente por robarle el arma. Eso fue en el sector Laureña del Distrito Nacional de Santo Domingo. Eso está en la autopista Las Américas, aproximadamente kilómetro 19. Yo conozco gente de esa comunidad porque siempre, desde hace muchos años, me reportan lo que pasa. Una de las cosas que me ha ocurrido es que muchas veces haciendo un reportaje de hace muchos años, incluso de prensa escrita, alguien se quedó, yo no cambio número, se queda con mi número y me llama una vecina de una comunidad. Eso la gente que he estado trabajando, que alguna vez yo lo he entrevistado, sabe y se queda con el contacto. Y conozco gente que entrevisté hace 20 años, o sea, y que viene a decirte, mira, en el sector ahora es peor que antes, mira lo que está pasando. Y gente que también sabe que si te da un dato, si te ofrece un nombre, si te ofrece una identidad, tú no vas a ir a tirarlo para adelante, que es lo que a la gente le preocupa. Porque generalmente en los barrios de nosotros la gente no dice todo lo que sabe, incluso las familias. Usted va con una familia que le ha matado uno y usted le dice, ¿qué fue lo que pasó? Y dice, yo no sé, ni idea tengo. Jure que saben, siempre se sabe. Siempre, la gente siempre tiene una idea de por dónde viene la cosa. Yo recuerdo en esa caminata de uno ir a barrios en Capotillo, conversando con un señor que le había matado un hijo. Y él me dijo, yo no quiero hablar con prensa, que esto yo lo soluciono fuera. Y tenía 5 días en portada de otros medios. Y después yo me senté con un señor de un colmado y me dijo, yo le voy a explicar lo que está ocurriendo ahí. Ustedes los periodistas vienen aquí, después ustedes se van. Y uno es que se queda con su lío. Ahí lo que está pasando es que hubo una situación, hubo un tumbe, tan, 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 tan. Y ahí va a haber muerte, usted puede tenerlo por seguro. 2 o 3 días después, muerte en Capotillo. ¿Sí? Lo mismo que ya nos habían alertado. La gente sabe incluso lo que viene. Siempre, en los barrios, como en las cárceles. Me decía alguien del sistema carcelario, ningún lío se forma de repente. Siempre hay algunas señales que te indican que eso se está deteriorando. Entonces, a los únicos que les sorprende lo que pasa en algunos sectores de aquí es a la policía y es al Ministerio Público y es a los servicios de inteligencia de aquí. O sea, yo voy a saber que en el barrio Laureña hay un problema serio y lo sé yo porque estoy mirando de lejos, que no voy por ahí, que tengo 2 gente que puedo hablar con ellas, pero no más. Que no tengo procedimiento, que no tengo estudio ahí, que no puedo estar en el barrio porque no vivo ahí. Y lo puedo saber yo, no saben ellos que trabajan ahí. No lo va a saber la policía. No ha tomado señal la policía de que en el sector Laureña hay un estado de calamidad para la gente decente de la provincia de Santo Domingo. Yo he escogido, me he quedado un poco en oscuro, hoy, pero vamos a hacer un ejercicio, señor director. Hay varias fotografías que yo compartí del sector Laureña. Vamos a poner una a una esas fotografías. Yo voy a acercarme un poco para ver por las fechas y le voy a mostrar. El último caso, recuerden, fue el caso el caso del policía. Pero yo me voy a acercar a este para contarles a ustedes. Y vamos a seguir, son varios. Encapuchados asaltan y asesinan una pareja en un colmado del sector Laureña. Esto fue el 31 de marzo del 2022. Asaltantes encapuchados asesinaron a balazos a una pareja que operaba un colmado en el sector Laureña de Santo Domingo. El señor Alberto Doñé, de 57 años, y Ana Álvarez y María Álvarez, de 67. Quédense ahí para decirle algo. Yo estuve mirando lo que dijo la familia. Esos asaltantes llegaron, comenzaron a golpear al señor del colmado. La señora entra para defender a su marido, que ya está en el suelo herido. Lo hieren a los dos, lo dejan malheridos. Primero muere el hombre. Y cuando estaban en el velatorio del señor, le llega la noticia de que murió la madre a los hijos, pidiendo justicia. Eso fue hace exactamente un año, 31 de marzo del 2022, o sea, justo hace un año, otra familia, como está hoy la familia de ese oficial del ejército, estaba de duelo, porque unos asaltantes se metieron en el colmadito, que era ese que ustedes están viendo ahí,
y mataron a sus padres. Seguimos con el siguiente caso. Este caso es agosto 6 de 2015, y me fui atrás, voy a tener una mezcla porque escogí varios casos solo. Matan a tiros a un capitán del ejército en el sector Loureña de Santo Domingo Este. Los victimarios intentaron despojar al militar de su arma de reglamento. Y he escogido varios militares porque en ese sector han muerto varios militares y varios policías. Siempre lo mismo, buscando el arma. Llevan años en eso. Estamos en el 2023, esto fue en el 2015. Han pasado 8 años y desde entonces, ¿cuántos militares y cuántos policías han muerto en ese sector? Seguimos con el siguiente. Esto es una búsqueda sin más. Atan y queman comerciante para atracarlo en el sector Loureña de Santo Domingo Este. Fíjense ustedes, esto fue el 16 de noviembre del 2022. Eso fue como quien dice ayer, hace 4 meses nada más. El 16, hoy estamos a 17, ayer se cumplían 4 meses. Ayer mataron al policía que trabaja en el palacio, pero ayer se cumplían exactamente 4 meses de que mataron a este comerciante, pero no solo se conformaron con matarlo, fue que lo amarraron en el colmado y le prendieron fuego. La gente comenzó a tirar cubitos de agua, pero no pudieron apagar el incendio de una manera tan cruel, tan horrible, un desastre, una vergüenza. Eso ocurrió hace exactamente 4 meses en el sector Loureña. Seguimos con el siguiente caso. Todo esto, miren, una búsqueda sencilla, sin mucho, hay más, porque son varios. A ver, bueno, tengo ese, yo pensé que tenía algunos otros, le voy a decir de otro, pero hay dos fotografías, hay una fotografía de, o no la mandé, la fotografía de un policía. Creo que mandé una fotografía de un policía. Quédense ahí un momentito, le voy a mandar otra. Sí, pero un segundito nada más. Déjeme ver, porque tengo, sí, tengo de policía, aquí está. Tengo dos de policía que yo se la mandé a ustedes para que me la pongan, está. No, la voy a mandar de nuevo, quédese ahí, venga acá, mírelo ahí, aquí está. Se la estoy ratificando, que yo la había mandado. Se la estoy ratificando porque la tienen. Son varias. Un conjunto como de 8 fotografías, para que veamos, porque esta semana, perdóneme que tengo la voz doble hoy, porque la gripe, hay una gripe que es la cabeza, nada más, y es tremenda. Yo pensé que era el frío, como yo había llegado, pero hay mucha gente que está con eso. Yo estoy saliendo de ella, pero me ha tomado la voz. Esta semana, al inicio de esta semana, mataron a un policía. Y hay varias ahí, verifiquen la que no hemos pasado. Esta, mira, delincuentes matan policía de la Fuerza Aérea y un hermano en el sector de los Frailos, estuvo en Irak. Este fue un caso. Seguimos con el siguiente. A ver, mata mayor de la Fuerza Aérea y a su hermano por posesión de solar en Santo Domingo Este. Esto fue en el sector Loureña. Primo del oficial y un atacante resultaron heridos. Esto fue terminando el año 2021. O sea, ese oficial murió. Ya ustedes vieron que hemos visto varios. Hay una fotografía de otro policía ultimado, ese policía que está con el niño cargado, que fue esta semana, que lo mataron. También tengo a otro, un motoconchista, que también fue ultimado hace pocos meses. Es una cadena, si usted busca, asesinan en Loureña, en Santo Domingo, ustedes van a ver, una cadena. Yo no, yo hice eso esto rápido, rápido hoy, buscando, porque digo, pero es que me suenan muchos casos, y comencé. Cuando usted los junta todos, que usted los ve uno tras otro, bueno, ahí yo, si me ponen los otros que me faltan, porque me faltan algunos, joven desarma raso de la policía y lo mata. Otro agente lo ultima durante un enfrentamiento en Loureña. Eso fue este lunes. Hoy es viernes. Ayer mataron al... Ayer mataron al oficial, que es de prensa de Palacio y es más noticia, pero porque obviamente en Palacio se enteraron los periodistas, pero este señor murió en las mismas circunstancias parecidas. En circunstancias parecidas a principio de esta semana. Entonces, cuando usted va, puede ir pasando todo, no importa que lo repita, todo lo que le he mandado, repítalo todo, no se preocupe, para que ustedes vean, título tras título, sector Loureña, sector Loureña, sector Loureña, sector Loureña. Claro que hay otros sectores, claro que la delincuencia está en otros lugares, pero ¿qué pasa en el sector Loureña? En el sector Loureña me dicen, ah, bueno, yo no sé si mandé ahí, no, creo que no lo mandé, la de los pastores.
Tienen un video que se llama así algo como pastores. Miren a ver. La de los pastores. Un pastor evangélico en compañía de su familia va pasando, eso fue el año pasado, y le disparan y lo matan. Este material, tengo como una duda, ahorita les confirmo algo a ustedes con respecto al video, pero este material lo estaba mirando hace un momento, porque me lo hacían llegar. Ese material de ese pastor que es ultimado, que es asesinado. Este policía el lunes, otro policía el año pasado, este es el mismo del lunes. Los otros que están en momentos distintos. La pareja, la familia, la pareja de esposos que fue hace un año exactamente. El capitán del ejército que lo mataron hace ya 7 años, 8 años. Pero de 8 años hacia acá, es una cantidad impresionante la gente que ha muerto. Estos dos, que era un raso, un mayor, de la Fuerza Aérea Dominicana, que tiraron su cadáver en una cuneta. Yo tengo las fotos porque la gente del barrio me las hizo llegar. Y me decían que quien lo mataron andaban libres, andaban sueltos. Luego hay gente de ahí que aparecen en otro sitio. Bueno, los guaricanos también, dos. Entonces yo digo, esto es posible que salga en la prensa. Hay periodistas incluso, porque he visto, medios que van siempre y que tienen cantidad de videos, uno tras otro del mismo lugar. Entonces, algo está pasando en el lugar. ¿Cómo está la vigilancia? Una de las cosas más frecuentes en los testimonios de la gente cada vez que se produce una muerte es, primero, la falta de vigilancia y luego la poca vigilancia que hay en connivencia con la delincuencia. Lo dice la gente. He visto cantidad de videos en esta mañana de gente diciendo, no, lo que pasa aquí es que aquí la gente seria no puede trabajar. Dice un joven, yo hago mi trabajo temprano y me voy a mi casa y me tranco. No se puede estar ni temprano de la noche ni temprano de la mañana. Las calles desde que oscurece es de la delincuencia. Entonces lo estoy diciendo ahora que hay esa sensibilidad y que se ve que puede afectar al mismo Palacio, gente de Palacio. Debo decir que este es el segundo empleado de Palacio que muere en esa zona. Porque el año pasado uno de los que mataron también trabajaba en un área, no de prensa, pero sí de Palacio. Y era también un militar. Es una verdadera pena. Eso tiene que ver mucho con el proceso de reforma, con la seguridad, cómo se hacen las cosas, con la impunidad. Porque usted me va a decir a mí que el pastor evangélico que mataron el año pasado, que lo matan y dejan heridas a 2 niñas. Y se salvaron los demás. Por pura casualidad le hicieron, decía la hija, le pusieron como si fuera una barrera. Y ella se detuvo. Ta, 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 ta. Y el señor dijo, ustedes saben, evangélico, él pensó que si le clamaba a Dios, ellos iban a respetar eso. Él salió clamando a Dios, abrió el vehículo, abrió la puerta. Y esa gente respeta nada, ni que quien clame, ni nada. Un tiro en la cabeza y murió el pastor, un pastor evangélico, que estaban pidiendo justicia, que no sé si lo han hecho, porque la norma en ese sector es que poca gente termina pagando por los crímenes. Hay gente que reincide y que todo el mundo sabe que son reincidentes en los crímenes. Entonces, yo entiendo que lo que pasa en sectores así, lo que pasa con la gente decente, la gente que trabaja, la gente que va a la iglesia, la gente que regresa, los muchachos que estudian, tienen que tener cierta tranquilidad. Entonces, puntos de drogas, gente que sale a vivir del robo y del atraco. Es una verdadera pena. Por ejemplo, ese oficial que salía ayer, lo único que él iba a hacer era ir a trabajar. La gente necesita lo más mínimo, un mínimo de garantías de seguridad para poder estar tranquilo. Y yo se lo digo a los agentes de los órganos armados de este país, a la policía, a los miembros del ejército, de la Fuerza Aérea, que han perdido gente ahí. Ellos han perdido gente en estos sectores porque la gente sencilla de ustedes, los tenientes, los cabos, los rasos, tiene que vivir en estos sectores. Y están en un profundo riesgo porque llevan un arma y piensan que con un arma van a defender y se convierte en un objetivo peor. Entonces, nosotros vamos notando ese deterioro, ese incremento, particularmente en ese sector, es algo que a mí me llama poderosamente la atención. Son muchos los detalles que a nosotros nos mandan.
Son muchas las veces que me han mandado que mira qué tal proceso, qué tal delincuente, lo dejaron libre. Son muchas las veces que te dicen, mira, hay uno que estuvo involucrado en tal caso, pero que no se pudo, que parece ser que lo han dejado libre. Son muchas las veces que hay detenidos que lo llevaron al cuartel, pero no llegan al Ministerio Público. Eso es pan nuestro de cada día. Ahí tienen las evidencias. Cualquier autoridad de este país escribe y sabe. Aquí no hay nada que descubrir. Todo se sabe. Como me decía una persona que trabajaba como en un cargo importante en el 911, me dijo, te digo los puntos calientes de la ciudad. Mira, nosotros recibimos tantas llamadas de tal sitio. En tal sitio hay violencia de género todas las semanas, todos los domingos, todos los sábados. En tal sitio hay bebedera y líos con botellazo. Ellos tienen un mapa. Ellos saben. Porque la que no sabe soy yo, ni usted tampoco, porque nosotros no tenemos control de eso. Pero el que esa autoridad tiene, dónde se produce, y cuando ve que aquí se produce un día y vuelve otro día, es como si usted tiene una calle que se inunda cada vez que llueve. ¿Usted le va a echar la culpa al agua? Usted tiene que solucionar el problema de la calle porque usted sabe que cuando llueve ese punto se inunda, entonces debe ser que ahí hay un vicio de construcción, hay un obstáculo, hay una obstrucción, algo pasa, ¿verdad? Usted no se pone a inventar con el agua, usted se pone a inventar con la calle, usted dice, vamos a resolver el problema. Lo mismo, así como sabemos cuáles son las calles que se inundan, así mismo sabemos en la ciudad cuáles son los puntos críticos en materia de seguridad. No lo tengo que decir yo, ni tengo que mostrar esos escritos, las autoridades lo saben. ¿Por qué no toman medidas más razonables y más efectivas que hacer bulto con camiones, que van unos blindados de asalto y unas patrullas, policías, militares con mucho bulto al barrio? Todo el mundo sabe, se riega la voz, todo el mundo se oculta, los delincuentes se tranquilizan por esos días, pero ningún delincuente se forja de un día para otro. Eso es un proceso continuado, es como una escuela. Y lo que uno ve es que si eso no le ponen como un pare, y un pare organizado, y un pare respetando derechos humanos, no es que salgan a la calle a volverse locos, tienen, ahí se sabe quiénes han delinquido, se sabe todo, es aplicar la ley. Si se aplicara la ley con mayor rigor, probablemente el oficial que moría en el día de ayer no hubiese ocurrido. Es una tragedia, y lo estoy diciendo porque sé que mañana quizás estaremos diciendo nueva vez del mismo barrio, la misma cosa, las mismas horas, todo lo mismo, se sabe, el patrón es el mismo, el patrón del que quemado, el patrón de la pareja de hace un año, el patrón de los dos de la Fuerza Aérea Dominicana, y el patrón del de ayer y el patrón del lunes, todo, y son militares y policías, sobre todo las víctimas, y comerciantes. Una pena. Hacemos un cambio y regresamos de una vez.